Todo comenzó con la compra de una camioneta. El tiempo pasó, se terminó de pagar y le entregaron los documentos que acreditaban la propiedad de la unidad. Años después, comenzaron los problemas para Rosa Laura Carmona. Hace 10 años yo decidí comprar una camioneta. En este momento que yo la quiero reemplacar, me dicen que la factura es apócrifa ante Hacienda y Tesorería me dice que mi factura no es válida. Me he dirigido a Sicrea, en Sicrea no hay quien me dé un nombre y tampoco me dicen que ya pasaron 10 años, que ya ellos ya no pueden hacer absolutamente nada. Al querer checar la autenticidad de su factura, se dirigió a la agencia de autos donde había comprado la unidad. Se llevó la sorpresa de que el día de hoy es un conjunto de oficinas. La camioneta está en una pensión ante el temor de que durante una revisión se la quiten por dicha irregularidad. Yo pido por favor que me hagan llegar mi factura, ya que esto me tiene detenida y esa camioneta yo necesito que genere dinero. Es mi único sustento. Yo requiero de su apoyo, de a quien corresponda, porque de otra forma no voy a poder lograr absolutamente nada. Manu Reyes, a quien corresponda, porque ayudar está en nuestro ADN.